Hoy a tiempo de procederse ya con la exposición de bordados artesanales, máscaras y vestuarios folclóricos en la Casa Grande del Pueblo, mismo que es denominado la Trilogía Cultural de Bolivia, Arte, Música y Danza. Oportunidad, donde también en esta oportunidad se procederá con la respectiva entrega de reconocimientos a la contribución cultural con decoración Adela Zamudio y así como también la condecoración María Núñez del Prado. Ucamás de Gilaco Yacanaca, que tiene Cateja Chacasa, Portanoapta, Jayayaquipan, Sacina, Chacasa, Jumanacaru, Catosta, Oyaparaxma. Es así que para poder iniciar este importante acto, tenemos la grata presencia de nuestras autoridades. En testera tenemos al licenciado Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo. Así como también junto a nosotros, en testera, tenemos a nuestro hermano, señor Domingo Paucara Condori, quien es miembro ya del sector de bordadores. Y las hermanas también presentes en esta oportunidad, como es la hermana Teodora Llogia Ramos, quien también es una de las hermanas con mucha trayectoria en el sector de bordados. Iniciaremos este importante acto con la entonación de las sagradas notas del himno nacional Coro General. Interpretación musical a cargo de la Intercontinental Banda de Música Marisma Mundial. Amsoma Saitasi Pañani, Chotokonaka, Asatasi Pañani. Ayúdenme a decir con fuerza, Jayaya, Jayaya, el Estado Plurinacional de Bolivia. Seguidamente, a continuación tendremos las palabras de intervención de nuestro hermano y nuestro hermano Domingo Paucara Condori, quien es uno de los miembros del sector de bordadores. Por favor, para quien pido poder recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Bueno, muy buenos días a la distinguida concurrencia. Pues me alegra verlos a todos ustedes para este evento que se está llevando. Sinceramente, no tengo palabras, pero sin embargo les quiero muy agradecer. Principalmente quisiera saludar aquí a nuestro director, que nos ha colaborado bastante. No solamente él, sino todo el Ministerio de Cultura y Turismo, a todos ellos, muy agradecido. También quiero agradecer al grupo Bolivia Andina, que nos acompaña en este evento, como también a la banda Marisma Mundial. Y a todos ustedes, con todo respeto, un saludo cordial y les doy la bienvenida. Muchas gracias. En esta oportunidad es importante destacar el trabajo que viene realizando de manera ardua e intensiva ya por cada uno de nuestros hermanos bordadores que vienen trabajando de manera muy significativa en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que seguidamente ahora tendremos las palabras de intervención del licenciado Willy Flores, quien es director general de Promoción Cultural y Artística. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, estimado
querido maestro Domingo Paucara Condori, en tu nombre, un saludo también a los maestros, a los primeros bordadores que han ido trabajando para el engrandecimiento de nuestro folclore. Un saludo, bienvenidos a la Casa del Artista, están maestros, hay otros maestros que también están ya por la avanzada edad, también un poco delicados de salud, que no están presentes con nosotros, pero en verdad tenemos acá algunos maestros que ya enseguida los vamos a mencionar y los vamos a reconocer, bienvenidos. También quiero agradecer la presencia de la poderosa banda Marisma Mundial, los Reyes de la Cuyaguada, bienvenidos a la Casa del Artista, su casa, y también agradecer a uno de los máximos exponentes de la danza, ya 50 años desde su primera incursión al exterior, han estado por Estados Unidos, por Europa, por los países de Latinoamérica, estoy hablando de una institución tan grande que es meritoria también. Bienvenidos a Bolivia Andina, muchas gracias por estar acá, a todos los que hacen parte de estos tres colectivos, de esta trilogía artística. Hoy vamos a, sin duda, vamos a tener un reconocimiento, una distinción en vida, como se debe hacer, como se dice el viejo poema, en vida hermano, en vida. Entonces, lo vamos a hacer. Nos hubiera encantado mucho que este reconocimiento lo reciban de las manos de nuestra hermana ministra Vilma Alanoca, quien es nuestra irpiri, nuestra cuyaca líder de acá del Ministerio de Culturas y Turismo. Lastimosamente, nuestra hermana ministra se encuentra en agenda cultural. Anoche han hecho la entrega del centro cultural más grande de Bolivia, justamente en Sucre, y ahí ha estado nuestra hermana ministra, junto con nuestro presidente Evo Morales, entregando esa gran infraestructura, 20.000 metros cuadrados. Hay salas de cine, 5 salas de teatro, salas de ensayo para ballet, para danza, campos recreativos para los niños y para los jóvenes. Así que, a nombre de ella, voy a tener yo el honor de poder entregarles ese reconocimiento. Reconocimiento que nos lleva a la memoria de recordar a dos mujeres que han luchado y que han construido con nosotros un mundo más equitativo, una Bolivia más equitativa. Estamos hablando de doña Adela Zamudio. Recién, el viernes, hemos tenido el Día de la Mujer Boliviana en honor a nuestra poetisa Adela Zamudio, quien pidió que haya equidad entre hombres y mujeres. En su tiempo, cuando era muy fuerte el tema del machismo, incluso las mujeres no tenían derecho al voto. Imagínense la lucha que ha hecho Adela Zamudio. Y por luchar así le han dicho marimacho, le han insultado de todo. Muchas veces, cuando ustedes saben, las hermanas que toman la palabra, a veces todavía tenemos violencia psicológica, violencia simbólica, todavía eso no ha terminado en nuestro estado, si bien ya hemos dado pasos importantes dentro de nuestra legislación que sanciona las 17 formas de violencia, la ley 348, pero sin embargo hay que seguir luchando, ¿no? Y estamos en esa lucha de construir una Bolivia con equidad de género. Y ese es el reconocimiento que vamos a entregar hoy. También el otro reconocimiento de la gran escultora Núñez del Prado, quien ha ido esculpiendo en piedra, en madera, y nos ha dejado también un legado importante. Otra hermana, otra compañera artista que nos ha dejado grandes obras y que la recordamos también en nuestro estado. Son esos reconocimientos en nombre de estas dos mujeres enormes que les vamos a hacer la condecoración y la distinción a nombre no solamente del Ministerio de Culturas. Vamos a hacer el reconocimiento a nombre de la sociedad civil, a nombre de este Estado plurinacional que incorpora ahora y prevalece también a sus artistas como un núcleo importante. Hermanos, hermanas, muchas gracias por estar acá presentes en este acto que sin duda va a marcar el recuerdo. Aquí está con nosotros la Marisma Mundial. ¿Quién no ha bailado con ellos? De niños hemos crecido con ellos, escuchándolos, y realmente yo los he conocido a muy corta edad, y ahora voy a tener el gran privilegio de poder entregarles un reconocimiento a nombre de su estado plurinacional. Y también, ¿quién no ha lucido los trajes de morenos del maestro Paucara o de algún maestro de la Los Andes
o de algún maestro bordador, ¿quién no ha bailado morenada? Yo he tenido el placer de bailar, de sentir el peso, la hermosura, el colorido del traje de moreno, pero no también el traje de moreno simplemente, de la diablada, de los caporales, de las danzas livianas. ¿Quién no se ha puesto un traje hecho por las manos de nuestros bordadores? Esa es la gran pregunta. Seguramente todos dirían, levantarían la mano y dirían todos, ¿no? Y también que nos reconoce a Bolivia Andina por todo su trabajo que han hecho. Y ahí están grandes artistas, personalidades de los medios de comunicación, don Willy Cacho Ordóñez, a quien también le damos un jalal, a quien es, quien también ha sido la voz de estas grabaciones de las bandas, casi lo vemos siempre ahí animando las grabaciones, dando los nombres, y también un gran exponente de la danza, nuestro querido Willy. Y bueno, en realidad podríamos ir enumerando a muchas personalidades, sin embargo, nosotros vamos a asistir también dentro de un momento a una exposición de bordados, de nuestras, que en todo caso ya son unas reliquias. Bueno, a nombre de nuestra cuyaca, de nuestra hermana Vilma Alanoca Mamani, nuestra ministra, queremos felicitarlos por esa labor. Sigan adelante, ustedes aún pueden todavía seguirnos dejando más legados. Esta es una herencia que vamos a recibir las nuevas generaciones, sus nietos, los hijos que vienen, los niños que vienen, y sin duda hay una palabra, ahora estamos en este tiempo presente y el presente es un regalo. Y entonces muchas gracias por darnos su presente con su música, con su danza, con sus bordados, esa amalgama de arte. Muchas gracias por ofrecernos. ¿Qué sería de Bolivia sin ustedes? Realmente el Estado plurinacional está en deuda, y si en algo podemos recompensar un poquito esa deuda es entregando estos modestos reconocimientos a nombre del Ministerio de Culturas y Turismo. Wali Askiwa, Hilata, Kuyakanaka, Hacha, Tantachawina, Hichuruna, Hekatastan, Haukatsti, Ukamarak, Manakarusti, Maha, Wiltawi, Maaski, y que sigan siempre adelante, que les dé mucha salud. Y por favor, no se olviden de esta Casa del Artista, vengan a visitarnos, tenemos teatro, tenemos danza, música, y esperamos también estar coordinando ya prontito un concierto de la Marisma Mundial acá en este escenario, y también un recital de danza, ¿no?, con Bolivia Andina, y también vamos a pedirle enseguida, cuando tengamos los números, también le vamos a pedir aquí a nuestro maestro Cacho Ordóñez de los medios para que también nos dé unas palabras, nos regale, y para que podamos estar todos en esta fiesta. Un jalalla y mil felicidades, muchas gracias por estar acá presente. Sí, jalalla. Y digamos con fuerza, ¿no es cierto? Jalalla, jalalla, la riqueza cultural que posee el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello que se considera a Bolivia, ¿no es cierto?, como un país multiétnico y pluricultural, lo que lo hace único en su diversidad. A continuación, por favor, les pedimos, por favor, a continuación ya puede trastocarnos para poder proceder con la sagrada entonación del himno a la paz, coro general, donde en esta oportunidad nos acompañan con la interpretación musical a cargo de la Intercontinental Banda de Música Marisma Mundial. Amsoma yagaseta sipañano kamata chotokonaka asahta sirakiñane. Thank you.
y con fuerza. Jayaya, jayaya, Chuquiago Marcasa. Jayaya, jayaya, Ministerio de Cultura y Turismo. Ay, ukamate chakasa ukamasti. Ukamasti chakasa nairakataro sarantañani kurkamateja hichuru amtaoi utkaraki. Seguidamente, ahora procederemos con la importante entrega de condecoraciones y reconocimientos a cargo del Ministerio de Cultura y Turismo. Remarcar que en esta importante entrega del reconocimiento se procederá ya con la entrega del reconocimiento a la Banda Marisma Mundial. Pero para ello, antes, por favor, vamos a solicitar de manera muy cortés al licenciado Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística, por favor, a pasar en la parte de adelante. Ya lo mencionábamos, en un inicio procederemos con la entrega respectiva de condecoración a la Banda Marisma Mundial. Remarcar que la banda está compuesta ya por diferentes miembros, en este caso son 33 miembros, por la premura del tiempo. Por favor, de manera simbólica, solo vamos a entregar a un miembro. Ya posterior a ello se va a hacer la respectiva entrega a cada uno de los miembros de la Banda Marisma Mundial. Es así que de manera simbólica, por favor, vamos a hacer la entrega a nuestro hermano Max Alanes Alanoca de la Banda Marisma Mundial. Con 52 años de trayectoria, nuestro hermano Max Alanes en esta oportunidad recibe la correspondiente condecoración, reconocimiento, en este caso reconocimiento por parte del Ministerio de Culturas y Turismo. Ucama Tanchita, chacasa reconocimiento, su caja lotas carácter en la Banda Marismal Mundial. Seguidamente, vamos a proceder de la misma manera con la entrega simbólica a un integrante del grupo de baile Bolivia Andina. Vamos a invitar, por favor, a pasar a la parte del escenario a nuestro hermano Wilfredo Ordóñez, por favor, quien tiene una trayectoria de 50 años. Tenemos en esta oportunidad. Más conocido, ¿no es cierto?, con todo cariño, ya en lo que es la ciudad de La Paz, como Cacho Ordóñez, ¿no es cierto?, con una trayectoria de más de 50 años, trayectoria que ha marcado, ¿no es cierto?, ya a nivel nacional e internacional. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes y a los que van a ver las imágenes posteriormente. Tengo el orgullo, la satisfacción de haber integrado este conjunto de Bolivia Andina, que después de las fiestas patrias en 1969, partimos con la esperanza de hacer conocer nuestros colores, el rojo, amarillo y verde, nuestro folclor en sus diferentes interpretaciones. Muchos de los componentes jóvenes, las cholitas que en ese entonces todavía se expandía la discriminación, inclusive para subir al avión, primera vez que habíamos volado. Tuvimos grandes éxitos, aplausos a lo largo de nuestro recorrido, que duró más de 4 meses por diferentes países de Sudamérica, de Norteamérica y Europa. Hemos traído para nuestra querida patria 2 galardones conseguidos en Ambato, Ecuador y en Quito, el Rumiñahui de Oro y el Capulí de Oro, que deben estar conservados seguramente en este ministerio. Agradecer a Dios, en primera instancia, por habernos concedido aquella oportunidad de haber integrado Bolivia Andina, que era dirigida por el señor Luis Calderón López. También el grupo Humala, con Adolfo Salazar Núñez, los Chasquis de Potosí, que hacían música en cuerdas, muchos de ellos ya han fallecido. Y el acompañamiento natural de nuestra banda Bolivia Andina, a la cual también yo quiero rendir el homenaje, muchas veces lo he dicho, porque cuando hemos viajado era banda Borgrander, o sea, Bordadores Gran Poder. Y al volver de la gira, me dijeron, como locutor de radio, que diga una presentación para el disco que iban a grabar.
Entonces yo pregunté, ¿pero qué voy a decir? Era novato en estas situaciones. No, simplemente, señoras y señores, Bolivia Andina, o digo, Marisma Mundial. Me pareció muy común, se me vino a la mente una imaginación, más o menos recuerdo, dijo, entre luces multicolores, aquí se aunan los sonidos para escuchar a la banda Marisma Mundial. Ese ha sido el comienzo. Luego al día siguiente ya tenía contratos de otras bandas, especialmente de disqueros que se reunían a Buenos Aires, Tumuzla, disqueras populares, para poner la voz precisamente a otras bandas. Al igual que Bolivia Andina, tengo 50 años de permanencia en la animación de las bandas, la suerte todavía de que nadie me ha bajado de aquel sitio, ¿no? Entonces, felicidades a los hermanos de Bolivia Andina, felicidades mil, y los que tenemos todavía ganas de danzar, lo hagamos siempre con ese corazón henchido de felicidad. Felicidades a las autoridades nuestras. Gracias. Y cómo no decirlo, que viva realmente, qué orgullo de sentirnos bolivianos por esta riqueza cultural que poseemos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y es así que a tiempo de llevarse adelante este importante reconocimiento en la Casa del Artista, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, continuamos con la importante entrega ya de importantes reconocimientos, ¿no es cierto? Ya en esta oportunidad, procederemos con la entrega del reconocimiento a maestros bordadores artesanales, donde en esta oportunidad tenemos a 9 hermanos, ¿no es cierto? Pero de manera simbólica se entregará a la hermana Teodora Llogia Ramos de Paucara, quien tiene una trayectoria de más de 40 años ya justamente en lo que es ya en el sector de bordadores artesanales. Así de esta manera, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, hace la respectiva entrega de los respectivos reconocimientos. Seguidamente, ahora procederemos con la entrega del reconocimiento a la contribución cultural, por lo que invitaremos, por favor, a nuestra hermana, ¿no es cierto?, ya a un representante de la Marisma Mundial, quien en esta oportunidad se procederá con la respectiva entrega del respectiva reconocimiento a tiempo del trabajo arduo e intenso la cual vienen desarrollando en el país, donde a través de la música han trascendido fronteras. Y a partir de ello, han levantado en alto el nombre de Bolivia. Ayaya, y felicidades a nuestros hermanos de la Marisma Mundial que vienen trabajando de manera ardua e intensa en Bolivia y así como también en otros países, mostrando lo que es la riqueza cultural del país. Seguidamente, invitamos por favor al representante de la agrupación Bolivia Andina, RICON, quien en esta oportunidad, de la misma manera, se procederá con la respectiva entrega del reconocimiento a la contribución cultural que en esta oportunidad otorga el Ministerio de Culturas y Turismo. Sin lugar a duda, es un momento de alegría y regocijo, la que en estos momentos podemos sentir cada uno de nosotros. Importante reconocimiento que en esta oportunidad se hace a la agrupación Bolivia Andina RICON. Por favor, un fuerte voto de aplausos. Importante reconocimiento. Importante reconocimiento que en esta oportunidad es otorgado por el licenciado Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística. Ocamanta Chacasa Quichuro, reconocimiento. Su caja los Ataraki, artista. Su camaraki que tiene Acateja Chacasa Cultura Toquero Wali Chamancho voy a parar aquí. Cuando todos éramos rechazados, mirados, cuando a mí me han vestido de pollera, por poco no me meten de cabeza al taxi. Chica, venga, entre al taxi, que no le vean los vecinos.
No es como hoy en el día podemos vestir la pollera donde sea y podemos entrar al palacio. Agradezco al señor Luis Calderón López por una gran iniciativa, por un gran corazón para sacar a Bolivia adelante con su grupo folclórico Bolivia Andina. Dios lo tenga en su reino al señor Luis Calderón López. Gracias. Muchísimas gracias, Jayaya, Jayaya. Importante acto la que se lleva adelante en la Casa del Artista. Seguidamente ahora procederemos ya con la condecoración, condecoraciones a maestros en máscaras folclóricas. Por favor, invitamos a nuestro hermano Andrés Pari Patana, quien tiene ya justamente, ¿no es cierto?, una trayectoria de más de 48 años. Es así que en esta oportunidad seriará la respectiva intriga en la primera categoría en relación a la condecoración, condecoración Adela Zamudio. Un fuerte aplauso, importante condecoración, la que se procede en estos momentos al señor Andrés Pari Patana en primera categoría, ya justamente. Esto en condecoración a Adela Zamudio. Seguidamente invitamos, por favor, al señor Benito Gonzalo Cruz Quispe, que también posee una trayectoria de 41 años, ya en cuanto se refiere a ser uno de los maestros en máscaras folclóricas, y en esta oportunidad recibe la condecoración Adela Zamudio. Es un momento de alegría y regocijo la que en estos momentos podemos sentir. Y un fuerte aplauso para nuestro hermano. Seguidamente, por favor, vamos a invitar a nuestro hermano Fortunato Mamani Mamani, quien tiene una trayectoria de más de 30 años, ya justamente como maestro en máscaras folclóricas. Y en esta oportunidad también recibe la respectiva condecoración Adela Zamudio en su segunda categoría. Importante reconocimiento que es otorgado por el licenciado Willy Flores, director general de promoción cultural y artística. Y un fuerte aplauso, así de esta manera, ¿no es cierto?, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, reconoce el mérito y el trabajo de cada uno de nuestros hermanos y maestros. Seguidamente invitamos a nuestro hermano Benito Cruz Pavón, por favor, ¿no es cierto?, a poder pasar también al escenario y así poder hacer la respectiva entrega en esta oportunidad de la condecoración, en esta oportunidad. Condecoración Marina Núñez del Prado en su segunda categoría, y a partir de ello poder reconocer este importante trabajo que viene realizando en nuestro país. Nuestro hermano Benito, quien también es uno de nuestros maestros en máscaras folclóricas, y a partir de ello viene también fortaleciendo la riqueza cultural del país. Seguidamente, ahora vamos a proceder con la entrega ya justamente de condecoraciones a los primeros bordadores que han aportado de manera muy significativa en la cultura e identidad de Bolivia. Invitamos por favor a nuestro hermano Domingo Paucara Condori, que en esta oportunidad, ¿no es cierto?, se le hace la respectiva condecoración Adela Zamudio
por sus más, ¿no es cierto? Por más de 40 años, más de 40 años, específicamente 48 años, ¿no es cierto? De trayectoria en el ámbito de los bordados y a partir de ello marcando una huella indeleble en la cultura del país, mismo que ha trascendido fronteras mostrando la diversidad del país. Alegría la que en estos momentos podemos sentir en cada uno de nuestros hermanos bordadores. Seguidamente invitamos a uno de los primeros bordadores, a nuestro hermano Antonio Cabrera Calderón, quien tiene ya justamente, ¿no es cierto?, más de 70 años ya de trayectoria. Un fuerte aplauso para nuestro maestro, nuestro hermano maestro Antonio Cabrera Calderón, que en esta oportunidad se le otorga la condecoración Marina Núñez del Prado en su primera categoría por el aporte significativo y positivo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Chacasa Gilata Hayayaki Pansañani, Ukamata, Kupaja, Chacasa Walich, Amanchawaraki. Tohtawi y Sinacana Luracina, Akakoyasuyo Marcasana, Kunohakus Iscañasa. Hayaya, hayaya kepan. Seguidamente invitamos por favor a nuestro hermano Rufino Chuquimia Flores, quien también es uno de los primeros bordadores, quien también, ¿no es cierto?, a través de su arte ha llevado en alto el nombre del país con más de 71 años de trayectoria. Es así que en estos momentos ya el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, en esta oportunidad otorga la condecoración, en su primera categoría, la condecoración Marina Núñez del Prado, por los demás más de 71 años de trayectoria, a nuestro hermano Rufino Chuquimia Flores, para quien pedimos un fuerte voto de aplausos. A continuación, invitamos por favor a nuestro hermano Simón Sumi Loza. De la misma manera, ¿no es cierto?, puede pasar a testera para poderle hacer la respectiva entrega de la condecoración Marina Núñez del Prado en su primera categoría. Esto en mérito del reconocimiento por los 66 años de trayectoria. Reconocimiento que es otorgado en esta oportunidad por el licenciado Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística. A continuación, invitamos por favor a testera a nuestro hermano Juan Domínguez Chuquimia, a poder pasar a testera, quien también es considerado uno de los primeros bordadores que nos llena de orgullo por el trabajo que viene realizando. De esta manera, en esta oportunidad se le otorga la condecoración Marina Núñez del Prado por los 52 años de trayectoria a favor del fortalecimiento e impulso de la cultura e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Así de esta manera, en la Casa del Artista, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, se ha procedido con la entrega del importante reconocimiento y condecoraciones a nuestros hermanos y hermanas que aportan de manera muy significativa a la cultura del país. Seguidamente, ahora el escenario de la Casa del Artista se viste de gala. En esta oportunidad ya con la danza del grupo folclórico Bolivia Andina, con la danza de la Cuyaguada. Recibámoslo con un fuerte voto de aplausos a la danza grupo folclórico Bolivia Andina. ¡Aplausos!
Un fuerte aplauso para el grupo folclórico Bolivia Andina, así como también, ¿no es cierto?, para nuestros hermanos de la banda Marisma Mundial, que en esta oportunidad también nos han acompañado en este importante acto de la Casa del Artista. A continuación, por favor, a cada uno de nuestros invitados, quienes están presentes junto a nosotros, les invitamos a la inauguración de la exposición Símbolos Patrios y Vestuarios Típicos del Estado Plurinacional de Bolivia, misma que se llevará adelante en la Casa Grande del Pueblo. Por favor, el ingreso será por la calle Potosí, por lo que les pedimos portar su respectivo carnet de identidad para el ingreso. Por favor, los invitamos, hermanos y hermanas. Como es de Gila Cuyacanaca, Hichas de Macatañani Curcatiro, acá Casa del Pueblo, caro. O cara Vanessa Mamta, hoy vivo casita, caraquino, caro, sararaquiñani. Maco tiempo, jayaya quepan. TV Culturas.